Oh, hola, saludos, amigos. Llegamos. Se pueden poner un ching de efecto. Sintoniza a Radio Guarachita. Ey, por ahí está bonita la vaina. Carela, judíquese un chingo para acá para que. ¿Cómo es? Usted es un hombre 100%. Ah, para que sepa. No, Juan es un hombre, oiga, que. Vale, volumen, güey. Qué linda tiene sus piernas. Fíjate bien qué cuerpo, pero qué labios. Como me gustan a mí esa fiesta, si está buena, vamos a seguir tomando. Vamos a seguir tomando. Traiga la otra botella, cantinero, que no se sabe hasta cuándo. No se sabe hasta cuándo. Bueno, estamos aquí, señores. Saludo para Mariposa Cosma, de una vez. Llegó, llegó. Está por ahí nuestra humilde seguidora. Bueno, Carela, usted tiene un teléfono ahí, ¿no? Hoy si usted no puede decir que no. Saludo para Tony Guira, que está por aquí. Ese perro. Diablo, es que mejor no me salude, dile. Ese santísimo. Saludo para EDJ Tatis. Estoy aquí haciendo la compartición de rigor. ¿Tú sabes? Una compartición rigurosa. Sí. Carela, ¿le salen ahí a usted ya? Están saliendo como 80 mil ya. Pues vaya saludando ahí en lo que yo hago esto aquí. Ramón Rodríguez, saludo para usted, Ramón. Emmanuel Rodríguez, también se unió. Ese es mío. Mm. Ese es mi amigo y mi hermano. Yo iba a ser Kiko Rodríguez, pero es Kiko Requinto. Saludo para usted. Saludo para usted, señor. Sí, cómo no. Gustavo Santana, yo señores. Aquí tenemos a la prima Lala Romero. Está con nosotros. Ah, ese primo. Ese por allí, esa... Esa si no viene para acá, pues no sé por qué, porque se queda. Tony Meléndez. Pedro Gil, nuestro amigo y hermano, está aquí con nosotros. Aquí está Rudy Polanco también con nosotros. Rudy y todos los tamborileños, señores, que se unen a nosotros día tras día, siempre y cuando haya transmisión. Veida. Veida, veida. Como dice el zorro negro, tú no te vas, tú no te vas. Así tan pelado, tú no te vas. Ah, es una amenaza, Garel. Bien, bien, bien. Bueno, en Olla del Caimito está, señores, uno de los caballeros más perfectos, Jorge García. Ay, 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 mire, ese de lo de nosotros, ese de lo de nosotros. Salúdeme a Jorge Jaime Carela también. Saludos para usted, Jorge Jaime. Ya usted sabe. Y el saludo para ese policía de los Estados Unidos que siempre se comunica conmigo. Pero un día se me dañó la vaina, el internet, la cosa, y no me vio a tirar, no sé. Hubo problemas hormonales. Sí, él quisiera, sí. Quisiera negociar con... Pero ya ustedes saben. Señores, y para nadie es un secreto que esto se ve diferente aquí, ¿verdad, Carela? Uy, pero eso está claro. Esto se ve como a nadie le importa. Uf. Esto está bonito aquí. Claro, claro. Feliz Día de los Padres en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y recordándole a ustedes que si quieren celebrar el Día de los Padres después de octubre, usted sabe, con el dúo Carela, los números de teléfono están ahí en pantalla. No, y después de julio, después de Día de los Padres,
van a haber muchos motivos para celebrar. Exacto. Sí, sí. Vamos entonces a lo que vinimos. Saludo para Rafaela Arias Corniel, la prima más hermosa que yo tengo. Iluminada Ureña, esta cuidado, transmisión es. Cuidado, Esta transmisión es muy. No, porque yo no me. A mí no se me ha olvidado. No, porque claro. Yo tengo el título de la transmisión en vivo que dice dedicado a Iluminada Ureña. Eso está claro, eso es así. ¿Me entendió? Claro. Ah, bueno. Vamos a adjudicarle entonces la primera, Carela. Entonces son 80 mil canciones de Paniagua. Sí. Pobre Carela. Vamos a. Señores, y recordándole a ustedes que llegamos gracias a De La Rosa Instrumento, Pocho Express Shipping y Tapicentro Tío Neno. Bueno, hay que hablar de los anunciantes, porque están medio flojos, sí, pero digo algunos. Mi hermano Pocho está 100%. Saludo para Anthony Molina, que se acaba de unir a la transmisión en vivo. Ana Enrique Garela está por ahí. Ah, la muchacha, sí. Esa muchachita. Tenemos un servicio de cámara aquí. Recordarle a la gente que por favor compartir la transmisión en vivo. Coño, pues yo sí me veo blanco. Sea crema de Sammy, me hizo un trabajo. No relaje. Juan, pero pues, métase más para el fan club que a usted se le falta una oreja en la transmisión. Vea. Bueno. Saludos para Natacio Torres, señores. Bueno, vamos a arrancarle con esto entonces. Vamos a darle. ¿Qué trajo, Carela? ¿Hembra o macho? No, no, no se sabe, hijo. Vamos a compartir de una vez. Vamos arriba, vamos arriba. Pero bueno. En el hoyo. Bueno, vamos a arrancar entonces con un himno. Vamos a arrancar con un himno entonces. Vamos. Destrozado por la ausencia, repitiendo voy tu nombre, llorando, triste, llorando. Yo que siempre fui tan hombre, aferrado de mi orgullo, nunca más podré olvidarte, aunque mi amor es solo tuyo. Desde el día en que me besaste, yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado, pero me voy a morir si no vuelves a mi lado, pero me voy a morir si no vuelves a mi lado. Estrellita de la noche, que te vas por la mañana, si sabes cosas de amor, dale luz a tu ventana, pa' que sepan que la quiero, y que estoy aquí esperando, que mi alma triste y rebelde todavía la está llamando. Yo no sé pedir perdón, porque nunca he perdonado, pero me voy a morir si no vuelves a mi lado, pero me voy a morir si no vuelves a mi lado. Oh,
El primer tallazo. Bueno. Vamos a esperar que la gente comparta, Carela, porque está como medio floja. La gente está floja hoy, no sé qué es lo que le pasa. Saludo para Maritza Martínez, Lucía Luchi de la Cruz. Sí. Saludo para todos los compañeros, disfruten y disfrutamos de su presentación en vivo. Maritza Martínez. Saludo para Edilio Paredes, que está por ahí. Oh, por ahí aquí que lo queremos ver en el estudio. Sí. Lo queremos ver aquí. También queremos saludar a Paula Carela, al Jorbi. Estaban un poco en convalecencia un día de esto, pero ya se están recuperando. Rosy, ya tú sabes. Carela, ¿y por qué usted no me saluda ahí a este caballero que se acaba de unir a la transmisión en vivo? El señor Alex Rojas. Ah, ese de los tantos que tenemos. Usted sabe que ese hombre de lo bueno. Ese hombre de cora, de nosotros, de corazón. No se burle así, maestro Edilio. No. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el hombre? Que buenas tardes, maestros. Mejor no hablen. Así no, dice un sobrino mío. Queremos ver a Edilio aquí. Vamos a adjudicarle la otra, Carela. ¿Será? Sí, le arremangamos la otra. Saludos para Mariposa, que está por ahí. Sí, esa de la de nosotros. ¿Tiene algo, Carela? Vamos a dar entonces. Vamos a hacer otro himno de Paniagua, que este hombre que está aquí lo está disfrutando. Yo veo ya. Tony Guira. Tony Guira. Ese hombre tiene un humo que prendieron una rumba de basura ahí atrás. Y que él está caqueado, por eso le vi yo un rico de sangre. Dije, está caqueado. Cuando tú no estabas, vámonos. Papi Güera. Cuando tú no estás, yo no puedo vivir. Es tu amor el que me hace feliz. Y la vida si yo no la quiero, pues mi amor me desespero. Y sin ti no sé vivir. Yo no puedo estar muy lejos de ti. Y si tú te vas, voy a sufrir. Si me faltas tú, no seré feliz. Si estoy viviendo es por ti. Pero cuando veo que te estás portando mal, yo siento ganas de llorar y es por tu amor. Y me entra un celo tan enorme que no sé, y a veces pienso que la vida se me va. Yo no sé qué hacer cuando pienso que el amar así no debe ser. Y si esto es así, ¿qué me importa ya? La vida o la muerte me da igual. Puede estar muy lejos de ti. Y si tú te vas, me voy a sufrir. Si me faltas tú, no seré feliz. Y si estoy viviendo es por ti. Pero cuando veo que te estás portando mal, yo siento ganas de llorar y es por tu amor. Y me entra un celo tan enorme que no
la vida se me va. Yo no sé qué hacer, no pienso que el amar así no debe ser. Y si esto está así, no me importa ya. La vida o la muerte me da igual. La vida o la muerte me da igual. La vida o la muerte me da igual. Bueno, Maestro Carela vino más fuerte que el armoníaco, ¿eh? Saludo muy especial para Pedro Rodríguez desde Ceboruco, ¿verdad, Tony Juan? Pedro Rodríguez. Saludo también para Ramón Pérez. Felicidades a mis hermanos. Un saludo, si pueden, para Heuri y Juan Carlos. Y mi hijo Alex. Estamos desde Nuevo Conérico escuchándolo. Bueno, saludo para ellos. Parece que yo voy a descansar ahora. Porque dice aquí de Carela, salúdame a mi esposa Cecilia Ortega, corona de Luis Segura, eso está muy bonito. Dice aquí, Fanny dice, de León, primo, muchos saludos para ustedes, canta muy bonito. Le, dice, no hay que decir. Le levanta la gorra, chavo, y dice, no me simpatiza. Bueno. Saludo para Máximo Quesada. Saludo también para Franga Guarionex Díaz. Feliz Día de los Padres para todos. Saludo para David Rodríguez. Osvaldo Hurtado. Saludo para Valentina Carela también, que está por ahí. Ah, sí, sí. Ella quedó allá en la casa paterna. Saludo para la cuñada, mi querida cuñada Lucila de la Cruz. Está por ahí, sí, sí, la cuñada. Ok. Ramón Pina y Nuestro Toribio. El saludo para José López Pérez, el futuro tamborero de Banda Real. Está por ahí el muchacho. No, el muchacho está bueno ya. Sí, usted está haciendo un grupo calladito ahí. No. Me dejó afuera. También para Edilio de que toca Guira, buenísimo. Ah, bueno. No, muchos hombres. No, estamos sobando los tres ahí. Yo en el acordeón, él en la tambora y el otro en la guira. No, tranquilo, hermano, tranquilo. La lleva que está pa' el burro, no sale como el otro. Eso es puliéndonos, Ambiori. Bueno, quien pidió el tema de Luis Segura, vamos a hacerle... Vamos a complacerse a esa persona. Este himno. Sí. ¿Eh? Anastasio Torres, lo vamos a complacer ahora, Anastasio Torres. ¿Ese fue el que pidió el tema? Sí, señor. Mi amor, tú no te puedes ir. Te vas sin decirme ni adiós. Yo sé que no tienes razón de lo que tú has pensado. Ya te arrepentirás. Oye, pero déjame llegar. Déjame respirar. No me dejas ni hablar. Yo que ando con mi guitarra, cantando noches enteras para hacerte feliz. Tú mira cómo me pagas, son como puñaladas que tú dejas en mí. Mi vida ya no me celes tanto, pues me da desencanto mirar tu rostro así. Si sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Si sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz.
Pero Gil, saludos, mi hermano. Mi vida ya no me celes tanto, pues me da desengaño mirar tu rostro así. Si sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. Si sabes que soy de la farándula, que vivo de mi arte, pues vivamos en paz. La 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 la. Bueno, entonces lo bueno es que terminamos juntos. Sí. Vamos a seguir complaciendo. Saludos para Juan Céspedes. Algo de Anthony Santos de La Vieja. Carela tiene de Anthony Santos. Pero yo creo que La Vieja de Anthony Santos no graba. Usted tiene un. Será, vamos a hacer luego, sí. Saludo para Esther Nova. Ese es uno de los buenos de Luis Segura. Bueno, vamos a complacer entonces a Pedro Rodríguez Carela con una algo de Anthony Santos. ¿Será? Saludo para Iluminada Ureña, que esta transmisión es dedicada a la señora Iluminada Ureña. Nos salimos un rato, usted sabe, de los temas de Paniagua, pero volvemos. Regresamos otra vez. Pedro Gil Carela está por ahí. Sí, sí, uno de lo propio. Saludo para el señor Goris, que está por ahí. Tú no te vas del Zorro Negro. Esa yo la tengo, pero es peligrosa. Saludo para Giselle Veras. Ah, sí, 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 muchachita. Sé de la familia. Muchachita se cuida. Sí, ¿cómo, Carela? No, que muchachita nunca se deja caer, yo le voy a pegar un palo. Una de amargue, pide Ana Enrique. No te preocupes, Tony Juan va para allá ahorita. Tengan cuidado con eso. Vamos a ver. Vamos a hacer el himno, ¿será? Yo no sé mucho de Antonio Santos. Vamos a complacer a Pedro Rodríguez y a Mariposa, que le gustan los temas de Anthony Santos. Vamos arriba entonces. Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Benditas sean todas las mujeres, india, blanca y morena, que con su voz y su color hacen que yo me muera. Voy pa' allá, aunque llueva y aunque se hunda la tierra, yo llegaré y la besaré, aunque pelee con cualquiera. Te fuiste y me dejaste, si soy el macho de tu vida.
No soy culpable de que esta boda la impidiera tu familia. Voy para allá, aunque haya candel, porque sé que tú me quieres. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Que nadie me hable en contra de ella. Que voy pa' allá. Es que me gusta esa mujer. Que voy pa' allá. Amigo mío, si la ves. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Mi mami abre la ventana. Que voy pa' allá. Mi mami abre la persiana. Que voy pa' allá. Pónteme bien, pónteme bien. Que voy pa' allá. Da, da, da. La, la, la. Que voy pa' allá. La, la, la. La, la, la. Que voy pa' allá. La, la, la. La, la, la. Que voy pa' allá. Complacido Pedro. Pedro Rodríguez. Ay, caramba. Saludos para Ramón Pérez. Saludo para Juana Ureña Cepeda, Dani Ureña. Saludo para Pedro Gil. Se encendió la vaina. Carrera, vamos a hacer lo que nos pasó a mí a usted con la misma tipa. ¿Qué usted dice? ¿Será? Se jodió la bicicleta. Con su amor tuve la gloria. Viví cerquita de Dios. El hombre más afortunado y más dichoso fui yo. El hombre más afortunado y más dichoso fui yo. Tony Guira. Se jodió. Con su amor tuve la gloria. Viví cerquita de Dios. El hombre más afortunado y más dichoso fui yo. El hombre más afortunado y más dichoso fui yo. Yo también tuve la dicha vivir en gran pasión, de compartir sus encantos y disfrutar de su amor, de compartir sus encantos y disfrutar de su amor. Vamos, amigo, a tomar, ya que ella se marchó. Busquemos otro querer, ya lo que pasó, pasó.
busquemos otro querer. Ya lo que pasó, pasó. Vamos a ver un retrato que de ella conservo yo. Quizás mirando sus fotos nos consolamos los dos. Quizás mirando su foto nos consolamos los dos. No saques ese retrato porque lo voy a romper. Pues ya ni en fotografía a ella la quiero ver. Pues ya ni en fotografía a ella la quiero ver. Vamos, amigo, a tomar, ya que ella se marchó. Busquemos otro querer. Ya lo que pasó, pasó. Busquemos otro querer. Ya lo que pasó, pasó. Iluminada. Cosa más peligrosa que el amor de una mujer. Si quieren son tan sabrosas y más dulce que la miel. Pero si ya no te quieren, amarga como la hiel. Así es la vida, mi hermano. Hoy que le vamos a hacer, quien quiere moño bonito, aguanta el jalón también. Quien quiere moño bonito, aguanta el jalón también. Vamos, amigo, a tomar, ya que ya se marchó. Busquemos otro querer. Ya lo que pasó, pasó. Busquemos otro querer. Ya lo que pasó, pasó. Eso no pasó a mí, a Carela, mentira. Bueno. ¿Quién dijo eso? Bueno. Ah, pues ahora sí me... Saludo para Víctor Rafael Veras. Mi amigo, mi hermano, Arely Ortega, que está por ahí. Esa es la mala mala, Carela. Oh, qué bueno. Salúdame a la gente de mi barrio, Simón Bolívar, que siempre comparto la transmisión en vivo del dúo Carela. Con ellos, Yesenia García. Carela, ¿y el cuernófono suyo? ¿Dónde está? Hay un pedazo aquí. Pues hable, dígame, dígase qué fue lo que pasó en el Diario Libre. Diario Libre. Junior Rodríguez Carela está por ahí. Saludos para él, qué bueno. Qué bueno que está con nosotros. Ellos en merengue que se llaman los zapatos. Cuando yo boto un zapato. Bueno, este hombre es de la familia de Chicho Severino. Aquí tenemos a Pablo Severino, señores. Cuando viene a ver, canta. Saludos al Caramelo, Carela. RD, señor, sí. Yo creo que yo me confundí un día de esto con una publicación que yo no sé si fue que él hizo. Está como fuerte la mente. Fue verdad que Ulises Güero cumplió años. Yo lo felicité. Or. Ah, ¿era hoy? Or, sí. Bueno, pues ya yo lo felicité, Luis. Felicidades de nuevo.
Y lo queremos un montón, Luis Segura. Guillermo Beato, salud para usted. Carela, vamos a complacer a la prima Rafaela Arias Corniel con La Pared. Vamos a ver si lo tenemos ese. Yo creo que sí, está en el hoyo ese. A Tony le gusta La Pared. Saludos para Tony Mateo. Saludos, bendiciones para todos ahí presentes. Pedro Gil. Dauri Payano, bachata por un tubo. Dice Junior Rodríguez Carela que le toque la de él. ¿Usted sabe cuál es la de él? Tu foto en La Pared. Ah, sí. Junior, sí, Junior. Estamos aquí, Junior. Vamos a complacer la prima. Este hombre. Señor, no es nada malo. Este es Tony aquí de travieso, ¿eh? Tony Guira está de travieso aquí. Bueno, será. Pero... Vamos, La Pared, vamos. Oye, prima. Para Rosa Quiroz. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa bendita pared yo la voy a romper algún día. Ya lo verás, mi querer, que llegará ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, no puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa bendita pared yo la voy a romper en un día. Ya lo verás, mi querer, que llegará ese día. Que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa bendita pared yo la voy a romper algún día. Para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa bendita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. Ahí está la pared. Qué bachata, ¿eh? Todo el mundo en contra mía, porque te quiero, porque me quieres. Vida, Dios, por tu cariño le haría la guerra al mundo entero. Bueno,
Vamos a seguir, Carela. Saludos para Gertrudis Martínez, que está por ahí. Está ahí con nosotros, como siempre. Saludos para Gregorio Rodríguez. Jorvi Francisco Arias, que está por ahí. Ese es mi hermano. Sí, sí. Seguimos por aquí con Algo Movido. Bueno, vamos a tocarle la licuadora entonces. Para al final hacemos algo movido a la gente. Sí. Lo complacemos, complacemos a todo el mundazo. Sí. Vamos a hacer, Carela, todo el mundo en contra mía. Bueno, quiera Dios que no. Dice de Eddie Mena. ¿Por qué te quiero? Vida, Dios, por tu cariño le haría la guerra al mundo entero. Yo soy tuyo y tú eres mía, aunque le duela a quien le duela. Dime, Dios, si en este mundo es un delito que dos se quieran. Ese amor que va en mi sangre, que va en tu sangre, ¿cómo negarlo? Es un amor con raíces de nuestras almas, ¿cómo arrancarlo? Y aunque se nuble y no llueva, y aunque se hunda la tierra, la voy a seguir queriendo. Y es que nadie te ha querido, y no hay nadie que te quiera como ella y yo nos queremos. Decían los viejos de antes, pero qué disco. Usted se acuerda, Tony. Que decía, la gente no decía qué tema, decía, qué disco. Entonces lo decían seco, tú sabes, lo decían disco, nada, decían,
¿Qué dico? Pero ¿y qué dico, eh? Sí. Vamos a tener que prender la mojiganga. Bueno. Seguimos. Saludos para Fabiola Carela, que está por ahí. Se integró. Saludos para Richard Ureña. Yudelki Domínguez está por ahí. Saludos para mi gran amigo que pida la suya. Saludos para Pili Martínez, Pedro Gil. Celebrando el Día de los Papacitos, dice Gertrudis Martínez. Saludos para Rocío Tavares. Saludos para Elvia Domínguez, Areli Malamala, Damián Reyes Arias, Elvia Domínguez, Osvaldo Hurtado, Alcides Pedro Rodríguez, Jorbi, y le dejo a Carela. Hey, saludos para el licenciado Ambiori Sánchez, desde los Estados Unidos. Sí, sí, ese hombre fiel con nosotros. Frank Guarionés Díaz se unió, señores. Melet Vargas, que aquí está también. Carela, salúdeme a Rosa Peña, que está por ahí. Saludo para Rosa Peña, un saludo muy especial para usted, Rosa. Gracias por estar con nosotros, ya usted sabe. Luchi de la Cruz sigue aquí. Cuando vayamos a hacer un tema, que usted tenga la noción bien, entonces usted viene lo toca. ¿Será? Carela, complacemos a Junior Rodríguez. Pero vámonos, ay, pero claro. Ahora mismo, vamos a complacer. Bueno, siempre en activo. Clemente Ferreira, 808 Jochi Vargas. Saludo para Juan Carlos Lugo. Soy un gran seguidor de ustedes. Rosa Peña, saludada de este lado, de la mía personal. Sí, señor. Eso es verdad. Señor. Yesenia Corniel está aquí también. Wanda Andújar se unió. Ese es su santísimo. Starling Villa. Osiris se unió también. Qué bueno. Orlando Espinal, salud para usted. Margarita La Muñeca, su esposo Ismael. Eso es ahí en los apartamentos. Para mi sobrina Wanda, él ya el mes que viene está de cumpleaños. Nena también. Nuestro hermano Chicho, King, Facundo. La señora Tato. También usted está de cumpleaños en estos tiempos. Sí. Yo casi estoy de cumpleaños. Yo cumplo año en diciembre. Usted va a haber que felicitarlo en octubre. Vamos a complacer entonces a Junior Rodríguez. Vámonos con él. Usted también. ¿Cuándo te cumpleaños? Bueno, Juan Rodríguez, nuestro bajista, cumpleaños el martes. Pues ya lo estamos celebrando aquí en la transmisión, ¿verdad, Juan? Carela, saludo para Juan Reyes, que está por ahí. Juan Agripino Reyes Martínez, ese de Gurabito. Ese de lo, yo cuando vino a ver, se emocionó cuando vio su video de cuando nosotros estuvimos por allá, por nuestra tierra. Cuando viene a ver. Sí, sí. Un saludo para Wellington Enríquez. Ay. Ese de lo mío. Ese es bueno. Una de Luis Segura. Hicimos una hace rato ya, mi hermano. Será hacerle otra. Mi esposa quiere una de Odilio González, dice Pedro Rodríguez. Eso está aquí, maestro. Sí, eso aparece. Maestro tiene una guitarra. Eso aparece. Elvia Domínguez está pidiendo amigos de que cuando yo vaya a estar en haciendo románticas, nos fuimos por ahí, ¿verdad, Elvia? Sí, cuando usted está en reumática. ¿En qué? En reumática. Vamos entonces a hacer la de Junior Rodríguez. Junior, vamos a pagarle, Junior. Dice así.
hallarán mi puerta abierta, cuerpo caído donde esté. Ellos, igual que si te vieran, clavados en tu foto en la pared, primero pensarán que estoy dormido, se acercarán un poco para ver, y allí verán sobre a tu nombre, y dentro un papel diciéndote, amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo, amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero. Pensará seguramente, pobre chico, qué infeliz tuvo que ser. Algunos te echarán a ti la culpa, pero no es cierto, yo me lo busqué. Algún día, si la vida te hace daño y te sientes que no sabes lo que hacer, si nadie te sirve de consuelo, recuerda este papel diciéndote, amor mío, lo he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo, amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero, perdóname, te quiero, perdóname. Te quiero, perdóname, te quiero, perdóname. No me perdones nada. Bueno, bueno, seguimos por aquí, seguimos con los saluditos. Ustedes le abren el apetito a cualquiera con esas hermosas canciones. Sergio Peralta Arias, es una vaina bien, porque así. Así es. Brugal y compañía no tiene 1% a nosotros. Bueno, esa de Paniagua como un perro, ustedes no la han oído cantar. Eso viene pronto, eso viene, dentro de 20 o 30 años. Eso va, eso va, eso va. Es un relajo mío. Usted quiere, Juan Reyes, usted quiere el video de Yaroa. Vaya al canal de YouTube del dúo Carela Estudio y búsquese Viaje a Gurabito de Yaroa y lo va a encontrar. Bueno, señores, y recordándole a ustedes que llegamos aquí gracias a Pocho Express Shipping, Pocho Express, cajas y mudanzas a la República Dominicana. No importa donde usted la quiera mandar aquí, a Santo Domingo, usted la puede enviar con Pocho Express Shipping. Es el patrón. También llegamos gracias a Tío Neno Tapicentro. Esa gente está por ahí por Gurabo, calle Gregorio Luperón. Así es que se llama esa calle, ¿verdad? Sí, señor. La Luperón. La Luperón. Tapicentro Tío Neno, frente a lo que era Capea Bar. Ahí usted encuentra Tío Neno Tapicentro. Vamos a complacer a Yudelki Domínguez Carela en un cuarto, dos amantes. Llegamos a ustedes también gracias a De La Rosa Instrumentos, todo tipo de accesorios, luces, iluminación, audio profesional, todo usted lo encuentra en De La Rosa Instrumentos, 809-276-1716, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná. De La Rosa Instrumentos. Y los muchachos que siempre están unidos ahí en los apartamentos, Josué Reyes. Sí, el hombre de la guitarra. Hombre, y la familia, Carela, salúdela. Ese hombre la toca bonito, la guitarra, junto a Braylin, que también la toca. La familia, Ana Virginia Peña, mi mamá, no se puede quedar.
Serapio, el segundo de la de Romero Santos. Ese hombre canta bonito. No sé cómo no ha venido aquí a la... Lo vamos a traer, Carrera. Hay que traerlo, sí. No, y... Ya yo saludé a alguno de la familia. Cándido Carela. Cándido Carela, el patrón. Es el patrón. Saludo para Glodo en los apartamentos. Bien, bien, bien. Carela, que cante, ella se llamaba Marta, dice Franklin Hernández. Sí, pero todavía hay una que se llama Marta todavía. Sí. Esa es nuestra amiga. Sí. Nuestra amiga Marta. Y recordándole a los youtubers, que este video, en cuanto nosotros terminemos la transmisión, automáticamente va para esa plataforma, para la gente que nos sigue por ahí. También le prometemos, ¿verdad, Carela? Una transmisión en vivo puede ser a dos guitarras esta semana por YouTube. Se puede. Para la gente que nos sigue por ahí, que no usa Facebook y nada de eso. Nuestro amigo para Gregory López, que viene un día de esto a hacernos, que quiere hacer una entrevista a nosotros aquí en el estudio. Cuando guste. Ya usted sabe, Gregory, usted está frío. Ay, 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 bueno. Claro. Salir por los Nueva York nosotros. O sea, que él siempre tiene un programa de eso, de migración y todas esas cosas. Sí. Sí, siempre. Cuando viene a ver, nos tiran que sea para Haití. Carela, ¿y de dónde vienen las guitarras? Las guitarras vienen de Richard. ¿Dónde es Richard? Richard Sonido. Richard Zun, ahí frente al cuartel, al lado del cuartel de Puñal. Ese hombre es lo mejor en guitarra, casi se puede decir. Todo tipo de guitarra Yamaha, él la tiene, todos los modelos la tiene Richard por ahí. Así que a los músicos que no vayan a buscar a otro lugar. Que no vayan a adivinar. No, vayan directamente donde Richard. Déjame buscar el número aquí de Richard para que la gente lo contacte directamente. Los músicos que quieran una guitarra económica. Allá la hay. 829-515-2000, Richard Zun, al lado del cuartel de Puñal. Bueno, seguimos, Carela. ¿Qué tiene por ahí? Eli Núñez, saludos para ustedes. Ángela Ramos, Esther Brille Esteves. Bueno, entonces vamos a seguir complaciendo, ¿será? Vamos a hacer el Carela entonces en un cuarto de los amantes. Vamos a hacer. Dale a esa. Vamos a complacer a Yudelki Domínguez en un cuarto de los amantes. Carela, acuérdese que tiene que complacer a Pedro Gil, que siempre está por ahí. Seguidor fiel del dúo Carela. Hay que complacer a ese hombre. Y esta uña me está apretando. ¿Será que yo estoy más gordo? Y los 20 pesos de... El hombre los 20 pesos está aquí. En un cuarto dos amantes conversaban de su amor, mientras sus caras mojadas de llanto, tú me decías con dolor: todos amantes conversaban de su amor, mientras sus caras mojadas de llanto, tú me decías con dolor: cuando siento marcharme, tenemos que despertar, pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré y decirte que tú eres importante en mi vivir, que aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré, te veré a la misma.
misma habitación. Lloraremos y sonreiremos unidos, de pasión los dos locos de amor. Volveremos a encontrarnos cerca del árbol aquel, que de tarde nos veía besarnos y alejarnos sin querer. Dos amantes que se quieren no se pueden olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Volveremos a encontrarnos cerca del árbol aquel, que de tarde nos veía besarnos y alejarnos sin querer. Dos amantes que se quieren no se pueden olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. La ra 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 ra. Sonó. ¿Es una qué? Y no yuca. Carela, ¿cuál es la otra que ustedes ven? Ah, ustedes. Marta como un perro. Una de salud, porque se dijo. Sí, sí, vamos a hacer cualquiera. Saludo para Rosy Corniel, que está por ahí. Parece que es hermana de la prima. Saludo para James Albert, Ramón Momo Guerra. Saludo para oye, dije que está, que quieren una fría. Bueno, yo se la brindo, pero no la pago. No hay problema. Bueno, saludo muy especial para Juan Bajo y Joselito Carela. Muchas gracias. De parte de Yudelki Domínguez. Ahí es. Muchas gracias, en nombre de Juan también. Papá, es verdad que usted no tiene micrófono. Hace tiempo que conocemos como un perro. Carela, salúdeme a Jesús Rosario desde Puerto Rico. Saludos para desde Puerto Rico para Jesús Rosario, señores. Está con nosotros. Nuestro Jesús. La que es ocurrencia del chavo. Sí. Bueno. Saludos para Noel Gil. Cuánta controversia, ¿eh? Juan está un poco controversial y Tony también. Qué bueno, sí, porque así hay un momento de risa, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí, claro. Saludo para el grupo Carela desde Medellín, Colombia. Sí, saludo para Dúo Carela, sí. Sí, cómo no. Eso fue lejos, no, no, pero Colombia. Eso no importa. Eso es lo mejor, se respira mejor. Ah, pero Carela cogió el tizón y lo prendió. No fue eso. Señores, vamos por favor a compartir. A la gente que está en línea, por favor. No le cuesta nada compartir. Pero bueno, eso es lo que pasa. Aquí me están cucuteando lo que yo tengo para la vejez. Bueno, saludos para Rocío Tavares. Juan Reynoso Reynoso también está con nosotros. Qué bueno. Qué bueno aquí. Sí. Ya, hasta aquí. Sí, por eso le digo que ya cojo de abajo. Deja de chequear. Saludo para Tony Mateo, saludo para Sergio Peralta Aria, un tema de Deladio Romero Santos. Después de esta vamos a hacer una de Deladio. Mario Villar,
Alexis Quesada. Ramón Ernesto Gori dice, ya que no me complace con el Zorro Negro, una de Raulín. No, lo que pasa es que la del Zorro Negro no está bien, bien montada. Pero vamos a complacerte. Saludos para el maestro regidor. Saludos, muchachos activos desde Elías Piña. La gente de eso es del sur, eso pertenece al sur. Orga, usted, eso es del sur. Yo quiero ir para el sur, para el lago Rinquillo, para allá quiero ir. Así que cualquier gente que vaya para allá me dé una bola. Sí, cualquier gente que vaya para el sur que me dé una bola, que yo quiero ir. Saludos para José Luis, ese hombre es duro en el bajo, José Luis. Ah, José Luis, de los mejores. Estamos duros, Carela, con ese tipo ahí. Carela, vamos arriba. ¿Cuál es que usted tiene? Vamos a darle como un perro, que hace mucho que no se hace. Ah, otra cosa. Ahora que el joven aquí pide una de Raulín. La próxima transmisión en vivo por aquí, vamos a traer a Fausto, el no vidente, ¿verdad, Carela? Sí, bueno. Para que cante los temas de Raulín. Hace tiempo que él quiere venir para acá y lo vamos a traer. Dice el maestro que es de Pedro Santana. Para allá quiero yo ir también. Enciendo que sea del sur, yo quiero ir para allá. Y no porque sea la tierra de Danilo, no. Quiero ir para el sur. De lo va ni cerca. Vamos a juntarle, déjame guardar esto aquí en la vagina. Sí. Te comes las uñas esperando y te mueve todo alrededor. Si tú rompes al último grito y el perfume en tu cuello es divino, algo muy lindo está pasando en tu vida. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te hacen lo que nunca te han hecho, el sol y el cielo, todo parece nuevo. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te hacen lo que nunca te han hecho, el sol y el cielo, todo parece nuevo. Te enamoras como un perro. Te enamoras cuando te dicen lo que nunca te han dicho. Te enamoras cuando te hacen lo que nunca te han hecho. Grito, y el perfume en tu cuello es divino, algo muy lindo está pasando en tu vida. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te hacen lo que nunca te han hecho, el sol y el cielo, todo parece nuevo. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho, cuando te hacen lo que nunca te han hecho, el sol y el cielo, todo parece nuevo. Te
enamoras como un perro. Te enamoras, te enamoras. Cuando te hacen lo que nunca te han hecho. Te enamoras, te enamoras. Cuando te dicen lo que nunca te han dicho. Te enamoras, te enamoras. Cuando te hacen lo que nunca te han hecho. Te enamoras como un perro. A quien se le debía. Saludos para Carmen Tavares. Saludos para Mima Esteves. Eduardo Carela se ha vuelto un duro en la segunda guitarra. Y en el requinto. Ay, dile también. Qué eulogio. Defiéndete. En el requinto. Y en la voz también. Ven acá. Completo, completo. Carela. ¿Usted complació a Biori Sánchez ya? Todavía eso se debe. Esos chelitos se deben todavía. Adalberto Berto Rodríguez, mándame un saludo para Ariana Ramírez, por favor, a mi esposa. Hey. ¿Está saludado ya? Aquí tenemos a Joaquín Arias, señores, desde el Osito de Yaroa. Hey. Sí, sí, vamos a complacerlo. Pida su tema. Usted sabe. Le dedico esa canción como un perro a mi barrio Simón Bolívar. Ya yo creía que era el esposo suyo. Que ya, Esther ya Nova dice aquí, gracias Joselito por esa canción, como un perro. Me gusta muchísimo, sí, cómo no. Sí, sí, esa canción a mí en realidad me gusta mucho. Giancarlo Gutiérrez, Carela, la verdad que se han vuelto dos guitarritas fuertes. No, ay, eso es un puncha guitarra mucho. Vamos a seguir entonces. La gente, por favor, que lo comparten los grupos, donde ustedes quieran, por favor, compártanlo. Bueno, ¿y cuáles son los temas que faltan, Gareda? Marta, no es Tony. Tony es el contable aquí del. Vamos a complacer Carela con el tema Marta, también a Iluminada Ureña. Ok. Que es la anfitrión, ¿verdad? De esta transmisión en vivo, Iluminada Ureña. Sí, vamos, sí, a hacerle. Cómo no, cómo no. Carela, después de esa, vea. En efecto. Después de. Usted va a hacer una. Sí. Vamos a hacer eso. Hágase. Después de Marta, entonces vamos a hacer eso. Señores, y pues, felicidades para todos ustedes, los padres que viven en Estados Unidos, no importa que no sea aquí. Felicidades para Ambiori. No, Ambiori le toque de aquí, pisapá. Ambiori le toque de aquí. Se hizo el papeleo ya. Arropo, felicidades a Ambiori también y a Claudio. El caos, nuestro caos, sí. O sea, no es un caos de desastre, no. No. Es sin ese caos. Sí. Banda dice. Ella temblaba en mis manos, será su primera vez. Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer. Ella me abrazó en silencio y tengo su voluntad. Fui paloma mensajera que me dio otros hitos de felicidad. Ella se casó conmigo, supongo que por amor. Ella está esperando un hijo y aunque no me quiere, es hijo de los dos.
Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor. Ella me dejó llorando, su vida pudiera, si pudiera, ay Dios. Ella me dejó llorando, su vida pudiera, si pudiera, ay Dios. Una nube aquí en el cielo, el viento desdibujó. Eso me fue mi mentira y al pensar de todo lo recuerdo yo. Hoy la pena se agiganta, el tiempo ha pasado y no. No pregunté por mi nombre, me escribió una carta y todo olvidó. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor. Su vida pudiera, si pudiera, ay Dios. Ella me dejó llorando. Su vida pudiera, si pudiera, ay Dios. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Se llamaba Marta. Se llamaba. Vamos a hacerle ahorita mi secreto a Wanda Carela, que le gusta mucho. Y ahí queda complacida también Doña Iluminada. Sí, Iluminada Ureña. Claro, Doña Iluminada Ureña. Todas las de Paniagua son buenas, dice Esther Nova. Saludo para Junior Fernández, Juan Parache Traba El Arco. Billy Alberto Reyes Arias, saludo para ustedes de parte de Billy, el hijo de Juan. Si pueden complacerme con la velita de Leonardo Paniagua. ¿Y cuál es esa, la velita? Ese título está raro. Está raro ese. Chequese a ver otra cosa que diga la bachata. A ver si la podemos descifrar. Bien. No, bien. Esta transmisión en vivo se le debía a Iluminada Ureña. Estamos pagando, que se sepa. Vamos a hacer Carela, la que hablamos ahorita. Sí, vamos a darle para allá. Dice así. Tony Guira. Tan solo en la cantina soy feliz. Desde que me dejaste nada soy. Me pongo en vida una ilusión. Me tuve la bebida y mi existir. La casa triste y sola sin ti, tirada abandonada, sin calor, tu bebida, una ilusión, sin desprevida, sin existir, alcohol divino, veneno lento, si ya no está, reirá mi aliento, alcohol divino, veneno lento, si ya no está, se irá mi aliento. Tengo hecha en almatrizas,
sufrir. Lo siento, ya no tengo voluntad. Y me sé que en vida sin su amor. Por su amor no más. Alcohol divino, veneno lento. Si ella no está, será mi aliento. Alcohol divino, veneno lento. Si ella no está, será mi aliento. Abandonada, sin calor, porque ya no regresas de una vez. Ya no hagas más profundo ese dolor. Tengo hecho el alma trizas de sufrir. Lo siento, ya no tengo voluntad. Y me he secado en vida sin tu amor. Tu amor no más, alcohol divino, veneno lento. Si ella no está, se irá mi aliento. Alcohol divino, veneno lento. Si ella no está, se irá mi aliento. Si me dejó su amor, en tu brazo está. Que venga más alcohol, no quiero vida ya. Alcohol divino, veneno lento. No está, será mi aliento. Alcohol divino, veneno lento. Si ya no está, será mi aliento. Si me dejó su amor, que sigue el padecer. Que mi vida no es más que un barco de papel. Alcohol divino, veneno lento. Si ya no está, será mi aliento. Alcohol divino, veneno lento. Si ya no está, será mi aliento. Bueno, vamos a seguir por aquí. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Por donde pasas, huellas dejas. El orden de los factores no altera el producto. La transmisión se fue un ratito, se fue como 20 segundos. Ya, ella volvió. Bueno, vamos a seguir. Juan, acuérdeme uno ahí, pues yo voy a ayudarle a Carela. Se me va. ¿Es qué? Pero todo el mundo lo sabe. Bueno. Saludos para Juan Carlos Gutiérrez, llegó la prima de nuevo. Dámele un saludo especial a Luz Cortés, que lo sigue a ustedes desde España. Saludo a Luz Cortés de parte de José Luis. Bueno, Carela, sí, Pedro Gil se frizó, pero ya se descongeló. Vamos a tocar la de Pedro Gil. Se le debe una, ¿cuál era de él? Usted sabe cuál era de Pedro Gil, él o yo. Wanda Carela, no te vayas de ahí, que te debemos la tuya. Te vamos con placer. No mereces que te mire, no mereces que te hable.
que todo el mundo te odie. Si a tus padres, solo porque te aconsejan, tú le gritas en sus caras a mí que tú no me harías. Porque yo, que pensaba ser tu amante, al mirar las cosas tuyas, no me atrevo ni a seguir. Ya no quiero más tu amor, déjame que viva solo y no con una como tú. Lo que vaya a ser mañana, no se debe perder tiempo, te lo digo de una vez, de una vez, de una vez, de una vez, de una vez. ¿Cuál es que tenemos, Gary? ¿Tú no vas a hacer eso? ¿Está bonita? No, eso tiene que... Vamos a ver, Carela dice que lo haga, yo no me acuerdo mucho, pero vamos a hacerlo. Dice así. Oye, tú no mereces que te mire, no mereces que te hable, que todo el mundo te odie. Si a tus padres, solo porque te aconsejan, tú le gritas en sus caras a mí que tú no me harías. Porque yo, que pensaba ser tu amante, al mirar las cosas tuyas, no me atrevo ni a seguir. Ya no quiero más tu amor, déjame que viva solo y no con una como tú. Lo que vaya a ser mañana, no se debe perder tiempo, te lo digo de una vez. Que te mire, no mereces que te ame, que todo el mundo te odie. Si a tus padres, solo porque te aconsejan, tú le gritas en sus caras a mí que tú no me harías. Porque yo, que pensaba ser tu amante, al mirar las cosas tuyas, no me atrevo ni a seguir. Ya no quiero más tu amor, déjame que viva solo y no con una como tú. Lo que vaya a ser mañana, no se debe perder tiempo, te lo digo de una vez, de una vez, de una vez, de una vez. Ah, carajo. Bueno. ¿Cuáles son, Carela, los temas que debemos todavía? Él y yo. Ah, él y yo. Vamos a hacer eso y luego mi secreto. Sí. Ya lo... Sí. Cuidado. Bueno. El señor Héctor Hidalgo está caliente en la compañía. Yo creo que... ¿A cómo estamos hoy? ¿A cómo estamos hoy, Juan? ¿Como a 21? Bueno, hoy cumpleaños el señor Héctor Rafael Hidalgo. El señor de... ¿Cómo que se llama la compañía esta? Ya está tan caliente con la compañía que hasta se olvidó el nombre de la compañía. Hidalgo Wireless. Está caliente el hombre. ¿Cómo es posible que nosotros estemos transmitiendo en vivo, en baja calidad, y los seguidores estén diciendo que se está frizando la vaina esta? No, está botado el hombre. Bueno. Está botado. Miren eso, frizado. Aquí,
como dicen los periodistas, el teleprompter y está frisado. No, está botado desde hoy. De la Rosa Instrumento está por ahí, mi hermano Ignacio de la Rosa. Está botado, 21-06-2020. Mañana puede venir a recoger su alambre, que no quiero nada de vaina aquí. Vámonos para otro lado entonces. Carela, entonces, salude ahí. Saludos para Ignacio de las Rosas, desde esa gente, ¿no es? De la Rosa Instrumento. Eso es de la Rosa Instrumento. Ricardo Ramírez, Pichardo, señores. Carela, usted canta con la voz de Paniagua. Salúdeme a Dilcia Rodríguez, Carela, que está por ahí. Saludos para Dilcia Rodríguez, que está siempre con nosotros. Debemos siempre, todavía debemos como 80 temas, ¿no, verdad, Tony? Debemos un reguero de temas ahí. Sí, te. Ah, usted que lleve la. Cuéntame, ¿de cuánto batió esto? Vamos a complacer ahora entonces a Pedro Gil, ¿verdad? Sol. Sí, complacer a Pedro Gil, luego a Wanda Carela, que yo sé que está por ahí. Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte a un lado en mi camino. Sigue andando tu destino. No me busques, por favor. Tu destino, no me busques, por favor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, él o yo. Ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres de los dos. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres de los dos. Solo tú, y en tu conciencia encontrarás la solución. Quizás tú no puedas lo que nunca puedo yo. No solamente te entregué mi corazón y esta canción. Y si no quieres que sea yo elegido los dos, no tengas miedo en darme todo tu calor. Dame tu vida, dame tu amor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, él o yo. Ya no quiero más mentiras. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres de los dos. Y ante Dios, que te decidas a quien quieres de los dos.
O dígale que se averigüe. Que si no compramos tubo PVC. Sí, sería bueno, sí. Dice que el internet tiene coronavirus. Bueno, así sí es verdad lo que dice Yudel. No me toca pagar el internet. De hecho, no se lo voy a pagar. Muy, muy buena la observación. Así que a Hidalgo que no mande el recibo. Y si lo manda, lo voy a mandar firmado. Mire eso, mire eso. No, hombre, no, hombre. Sí, no. Vamos a ser secretos en la suerte. Bueno, vamos a complacer entonces a Wanda Carela, que el mes que viene está de cumpleaños, el 17. Wanda, en ese mes va a haber mucho motivo para celebrar tu cumpleaños. Y vamos a celebrar con el Yo tengo miedo de mi secreto, que ya no sé guardar. De nada vale tanta esperanza si no te puedo amar. Estoy aquí, estoy sufriendo, por tu amor estoy muriendo, pero a ti ya no te importa si mis penas me devoran. Para ti es igual y me haces tanto mal. Oye, ya sé que tú dijiste que no era yo y que dentro de ti tu amor por mí murió, que ya no quieres más saber de mí. Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver, recuerdas que al pensar en ti y en mi querer, estar siempre aquí con mi sufrir. Ven, que tanta esperanza se me va, que el tiempo va dejándome atrás y que tu amor va a desaparecer. No me hagas sufrir. Ven, que la distancia nos separa más, que tengo mucho amor para entregar, los días suelen una eternidad. No me hagas sufrir. Tú dijiste que no era yo y que dentro de ti tu amor por mí murió, que ya no quieres más saber de mí. Oye, si alguna vez tú sientes ganas de volver, recuerdas que al pensar en ti y en mi querer, estar siempre aquí con mi sufrir. Dejándome atrás y que tu amor va a desaparecer. No me hagas sufrir. Ven, que la distancia nos separa más, que el tiempo no me va para intrigar, los días son en mí una eternidad. No me hagas sufrir. No me hagas sufrir.
sufrir. Ese se hizo. Vamos a hacer el tema de nosotros. ¿Eh? Sí, teme. Viene ese ahora. Viene ese. Si dos tiene uno. Cante dos y luego vamos a ir tema nosotros. Y puede. Sí. Claro. Mira, aquí. ¿Y cuál es el de Juan? Ya lo sé. Qué bueno. Claro que muchacho, ¿eh? Sí. Aquí tenemos ahí. Carela, salude en lo que yo busco algo aquí. Saludos para Ignacio de la Rosa con Chiquitita. Bueno, el hombre. El hombre siempre, siempre le gusta ese tema. Sí, nunca crece. Sí, sí. Sí, hay que complacer a ese hombre con ese tema. Porque, ay, de vez en cuando yo voy allá donde de la Rosa y me hacen sentir demasiado bien allá. ¿Cómo que dice un tema, Carela, de Víctor Esteo, que dice? Bajo una mata de pomo fue que yo te lo juré. Bajo una mata de pomo fue que yo te lo juré. La mujer que a mí me engaña, pues no me engaña otra vez. Vamos a hacer entonces, Carela. ¿Eh? Sí. Yo no me ando pegando a una falda de mujer. Yo no me ando pegando a una falda de mujer. La mujer que a mí me engaña, pues no me engaña otra vez. Lo decía feo antes. Y que a trapito de mujer. Sí. Ya esa gente ganaba. Es que ya. No me ando pegando a trapito de mujer. La basura que yo voto, y que era peor. Bueno. Entonces vamos a hacer la bachata de la Rosa, de Ignacio de la Rosa, para que terminemos ya con. Vamos a hacer la de la Rosa, sí. la de nosotros. Si tú no vas a cantar más, hacemos un merengue ya, pero bien corto. Tonto. Ahora, si el merengue lo podemos dejar también. Bueno, son las 6. Sí, vamos a hacer un tema, ¿no? Chiquitito, no, otra vez, ¿no? Vamos a decir. Vamos a seguir entonces, complaciendo a Ignacio de la Rosa con el tema Chiquitita, porque ya creció. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte a ti, aunque quieras disimularlo. Déjame la venda, yo la quiero en tu lado. Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir amando. Tan segura te conocí, y ahora vuela quebrada. Déjame la venda, yo no quiero ver con nada. Chiquitita, sabes muy bien que
las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Sabes muy bien que las penas vienen y van y desaparecen. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. Complacido, Juan de la Rosa, Ignacio. Vamos a hacer, Karel, entonces, para terminar ya. Con este nos fuimos. Muy, muy bueno, ustedes están sentaditos ahí en su casa. Nosotros estamos sentados también, pero trabajando. Pero vamos a hacer el tema que está navegando ahí por las redes. Tema inédito. Ah, si eso ha sido descuido, sí. ¿Me puede? Karel, antes de la, del tema, vamos... Hace rato que los primos Arias de Yaroa están pidiendo una de Eladio Romero Santos. Eso hay que hacerlo. Acá, vamos claro. A hacer una de Eladio. Vamos a hacer... Vamos a hacerle en re. Tiene frío la joven allá atrás. Si han cruzado dos amores en mi vida, uno de ellos quiso hacerme muy feliz. En él puse mi ilusión toda mi vida. Vamos a complacer al primo Joaquín, Karela. Y sí, a toda esa gente, Doña Vida. Y no, primo de Agustín. Agustín. Pero también a Joaquín también. Joaquín Ramírez, sí. Germán. Lucía. Juan Cipre. Ah. Ah, y Alberto también. Don Alberto. Vamos. Ay. Requinto. A primo Aria Carela. Se han cruzado dos amores en mi vida. Uno de ellos quiso hacerme muy feliz. En él puse mi ilusión toda mi vida. Ese ha sido el que más me ha hecho sufrir. Otro me juró su amor y yo creyendo que me juraba un cariño de verdad. Anidé, tu
promesa aquí en mi pecho, sin pensar que todo fuese falsedad. Anidé tu promesa aquí en mi pecho, sin pensar que todo fuese falsedad. Por mi primer amor mucho he sufrido, el segundo también he hecho sufrir. Hoy me he quedado solo y sin cariño, que Dios me dé resignación para vivir. Hoy me he quedado solo y sin cariño, que Dios me dé resignación para vivir. Saludo para Domingo, Domingo Fermín. Y dice de nuevo. Se han cruzado dos amores en mi vida, uno de ellos quiso hacerme muy feliz. En él puse mi ilusión toda mi vida, ese ha sido el que más me ha hecho sufrir. Otro me juró su amor y yo creyendo que me juraba un cariño de verdad. Anidé tu promesa aquí en mi pecho, sin pensar que todo fuese falsedad. Anidé tu promesa aquí en mi pecho, sin pensar que todo fuese falsedad. Con mi primer amor mucho he sufrido, el segundo también me ha hecho sufrir. Hoy me he quedado solo y sin cariño, que Dios me dé resignación para vivir. Hoy me he quedado solo y sin cariño, que Dios me dé resignación para vivir. No debemos, ¿verdad? No, ya no se debe. Bueno, vamos a terminar con el tema, Carela, promocionelo usted mismo. Sí, este, el tema que está navegando ahí, tema inédito de dúo Carela. Vamos a hacerlo ahora aquí, vamos a complacer de una vez a nuestro Tony, a Tony Guira. Ay, usted, yo con esos 20 pesos. Pero ¿y los 20 pesos dónde están? Me gusta la transmisión en vivo de YouTube a mí también. No peleen. Bueno, señores, placer inmenso de haber compartido con todos ustedes aquí esta tarde. Yo sé que el internet no fue lo mejor. De hecho, vamos, valga la redundancia, está botado el hombre. La próxima transmisión en vivo, si no hay internet, grabamos el programa y luego lo subimos. Pero así no se puede. Esto fue gracias a Doña Iluminada, ¿no es? Iluminada Ureña. Iluminada, sí. Ureña, fue gracias. Con este tema ya despedimos el tema que está promocionando por en todas las plataformas digitales. ¿Cómo que se titula, Carela? ¿Cómo que se titula, Carela? Decide por mí. Y dice así. Eddie Gutiérrez.
lindo amor, corazón que tú tienes, que te abro y no me quieres mirar. Lo he pensado y no sé qué te he hecho, tan siquiera me deberías escuchar. Cosa linda, por piedad no me mates, si tú sigues así lo vas a lograr. Ya sé que con engaños y mentiras, sé muy bien que solo me va a dejar. Tú sabes que nunca había amado a nadie, por favor dame una oportunidad. Eres tú quien domina mi vida, pide a Dios que te ayude a elegir. Sabes bien que te amo, mi niña, y tú no me ayudas a ser feliz. Eres tú quien domina mi cuerpo, por eso es que tú me haces sufrir. Sin el amor tú no aclaras mi mente, yo sé que me vas a hacer morir. Yori Sánchez, ahí va su tema. Eres tú quien domina mi vida, pide a Dios que te ayude a elegir. Sabes bien que te amo, mi niña, y tú no me ayudas a ser feliz. Eres tú quien domina mi cuerpo, por eso es que tú me haces sufrir. Sin el amor tú no aclaras mi mente, yo sé que me vas a hacer morir. Mujer, decide por mí, mi corazón. Mujer, decide por mí, mi corazón. Dame la felicidad, te ruego yo, dame. Te ruego yo, mujer, decides por mí. Mi corazón, mujer, decides por mí. Mi corazón, dame la felicidad. Te ruego yo, dame la felicidad. Te ruego yo. Pasen bien, gracias, gracias por escucharnos y por vernos. Un día de esto, otra transmisión, otro fuetazo un día de esto, ya ustedes saben. Lo 20.